Fueron estas mismas imágenes las que la madre de Matías Catrileo presentó al Ministerio Público. Fotografías que dan cuenta de la agresión sufrida por la mujer durante el acto de cierre de campaña de la candidata presidencial Michelle Bachelet en Temuco, hasta donde llegaron junto a un grupo de comuneros para increpar a la exmandataria. Yo lo veo acercarse, lo vemos acercarse, y entonces él da el manotazo, que es donde en definitiva me pasa a llevar y donde empieza a sangrar, y después retira la mano. Nosotros hicimos esas dos detenciones de video, bueno, acá el fiscal tendrá que revisar todo como corresponde. La parte que nosotros consideramos más grave es la responsabilidad que al que dirige le cabe, que en este caso es Bachelet. Pruebas que presentará ante la fiscalía para lograr dar con el responsable de la agresión. Bachelet y su comando y toda la gente que detenta el poder no nos van a callar porque nos estén pegando respecto de nuestro reclamo de la impunidad en que quedó el asesino de Matías, por una parte, y que ella es la responsable última de todo lo que aconteció y todo lo que hizo y mal hizo en su gobierno. La agresión que sufrimos no fue un accidente, esto fue predeterminado con anticipación de funar, de acallar cualquier intento de manifestación en contra de Michelle Bachelet, y si ella vuelve a ser presidenta, vamos a seguirla encarando, vamos a seguirle diciendo hasta que asuma su responsabilidad política por el asesinato de Matías Catrileo, de Jaime Mendoza Coyo, que reconozca que en su gobierno hubieron presos políticos mapuches y que aplicó la ley antiterrorista. Si bien la mujer reconoce acercamientos de miembros del comando tras los golpes, asegura que se negaron a entregar el nombre del agresor. Mediante un comunicado, la agrupación Melechiguán Mapuche repudió la agresión, asegurando que la madre de Catrileo habría sido golpeada por las mismas manos que mataron a su hijo cuando tuvieron el gobierno. Declaraciones que a 4 días de los hechos y en cuenta regresiva de las elecciones presidenciales aún no encuentran respuesta en la candidata de la nueva mayoría.